Vamos a ver, ¿cuánto es x partido x más 2 menos x menos 3 partido x menos 2? ¿Qué tienes que hacer ahí? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de x más 2 y x menos 2? Muy bien. Pues entonces yo lo que hago es escribir, igual que cuando resto fracciones, dos fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Aquí qué le he metido? Le he metido un x menos 2. Pues el numerador también tiene que tener un x menos 2. Si te fijas, esta fracción es igual que esta si le quito esto. Le he metido esto para que tenga el mismo denominador que esta. Aquí he metido un x más 2, lo tengo que meter arriba también. And now, I write the same, ¿cómo se dice denominador? Denominator. Denominator. And I write up this product of polynomials minus this product. And then the only thing I have to do now is to operate this. X by x, x squared minus x by 2, 2x. And now I write the minus and a parenthesis, and then I do this operation. X by x, x squared, x by 2, 2x, minus 3 by x, minus 3x, minus by plus, minus 3 by 2, 6. For me, the most important thing about this exercise is this part, because many people don't realize they have a minus here and they write this. That's wrong. I prefer to write it, although I had to write a little more. I think it helps me not to fail. And this is 0 minus x plus 6 divided by x squared minus 4. Okay? See, if you want to write it better, you can write this. And this is more beautiful than this.